Tener mejores beneficios en salud, mejores beneficios en aseguramiento, mejores beneficios para darles esa seguridad social que a lo mejor no habían tenido en sexenios anteriores. Esta es nuestra gran oportunidad de hacerlo y en conjunción con el Sindicato Nacional de Infraestructura va a ser de mucho apoyo el que ustedes se alleguen de estos beneficios y nos hagan partícipes de todos sus deseos de aseguramiento. Estamos aquí para servirles, siéntase como en casa y les agradecemos mucho que hayan venido esta tarde a disfrutar de este pequeño cóctel organizado para todos ustedes. No me queda más que desearles una feliz Navidad y un 2020 muy próspero. Que Dios los bendiga. Como dicen, en las funciones muy especiales, el momento más esperado de la tarde. Este proyecto no sería posible sin la unidad, la energía imparable de nuestro líder nacional, a quien pido nos dirija su mensaje, el doctor Nicolás Plasencia Albiter. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, pues quiero agradecer la presencia de mis compañeros que vienen de diferentes partes de la República, Tamaulipas, Morelos, Hidalgo, Estado de México, Tabasco, Chiapas, Nayarit. Bueno, aquí tenemos una gran variedad de compañeros que han llegado este día de tan lejos para reunirse aquí en compañía de nuestros amigos empresarios también, mi hermano Germán, que nos ha apoyado mucho un poquito más adelante, a Luis con todo su equipo de trabajo, a mi familia, a mis yernos, está ahorita uno presente, pero el otro anda de vacaciones, ya llegará. A Mari, que ha sido un factor importante para la organización de este proyecto a nivel nacional. Wendy Cos, una gran amiga de muchos años aquí presente, importante empresaria de la industria editorial y de la información, de los medios. Gracias, Wendy, por tu presencia aquí. Nos enaltece mucho que estés aquí. Muchas gracias, señor. No quiero extenderme mucho, pero sí me interesa que ustedes se enteren de qué hemos hecho este año. Este año nos hemos dedicado a fortalecer a nuestra organización, ya que tenemos un proceso transaccional en el cual nos ha provocado ciertos problemas económicos a los empresarios, a los sindicatos, a todos, por ese reacomodo de fuerzas políticas, de políticas públicas, de cómo hacer ahora la nueva organización del país. Eso lo está implementando este nuevo gobierno. Nosotros, desde que llegó el nuevo gobierno, hemos asistido a todas las dependencias federales, a hacer presencia, a ponernos a la orden, a ayudarlos, porque muchos de ellos llegan sin capacidad, con una inexperiencia total, pero nos han abierto las puertas afortunadamente, se han dejado ayudar, han creado un proyecto que a pesar de que estamos en un desarrollo, un crecimiento de cero, vamos a arrancar muy fuerte este año que viene. Yo les aseguro que nuestro país va a reponer ese proceso económico que está tan demeritado, pero vamos a crecer muchísimo. Hemos estado en Palacio Nacional en eventos muy importantes como el Consejo de Participación entre Inversionistas y Empleadores para poder generar una nueva dinámica económica en el país. Hemos estado también en el Premio Nacional de Ingeniería, donde aún una gente que nos ha dado mucho trabajo, que es el ingeniero Carlos Celín, está muy interesado en invertir en el país. Hemos estado en los estados de la República con los gobernadores que van a desarrollar proyectos de infraestructura muy importantes, con presidentes municipales, atendiendo al secretario de Infraestructura de la Cámara de Diputados. Hemos estado con los senadores viendo los proyectos de desarrollo desde un principio. Nos preocupa prometido con el desarrollo de México. No tenemos nosotros ningún problema con que el empresario crezca. ¿Por qué? Porque si crees que vamos a tener más empleo, más trabajadores, vamos a tener más representados. Si no, ¿para qué queremos ser un sindicato? Todos aquí tenemos un compromiso común. Tenemos gente de gobierno, tenemos empresarios, tenemos a los representantes sociales que nos acompañan hoy en día, que el único fin es que México salga adelante, que México crezca. ¿Cómo
lo vamos a hacer unidos todos, jalando la carreta hacia el mismo lado. Si empezamos a generar intereses diferentes, esto no camina, México no va a caminar. Tenemos que apoyar las políticas públicas de nuestro presidente actual. Ya estamos aquí, no importa los colores políticos a los que pertenezcamos, tenemos que sumar nuestros esfuerzos. Esas son las ideas que hemos generado a lo largo de todo el país. Hemos recorrido estado por estado y en algunos estados, como aquí en el estado de Morelos, que Edgar hizo un evento muy importante donde conjugamos cerca de 15 secciones estatales que se tomó protesta ahí. La gente está interesada, está comprometida, la gente quiere trabajo, quiere empleo, pero también queremos buenas condiciones de empleo. No queremos el salario mínimo que no alcanza para nada. Con un salario de 126 pesos no le puede dar a la familia esparcimiento, educación, transporte, comidas, es imposible. Eso debe de desaparecer. El Tratado de Libre Comercio que se acaba de firmar, eso es lo que pretende, que el nivel económico de México suba, porque tenemos problemas con las armadoras, porque los canadienses dicen que no pueden competir con un país que paga la décima parte de salarios que lo que ellos pagan allá por el mismo producto. Entonces tenemos que ser más competitivos, elevar el nivel de nuestra gente. ¿Cómo lo vamos a elevar? Con educación, con capacitación. Tenemos un programa a través de la Secretaría de Educación Pública que también estamos implementando capacitadores entre toda nuestra gente. ¿Para qué? Para que a los trabajadores de la industria de la construcción tengan una certificación. Cuando ustedes van a contratar a un albañil, un plomero, un carpintero, muchas veces saben más que el ingeniero recién egresado. No tiene cómo demostrarlo. Nosotros vamos a lograr que la Secretaría lo reconozca para que suba su nivel económico, su capacitación. México tiene que salir adelante. Tenemos gente muy capaz, muy preparada, no reconocida. Y el sindicato es lo que está proponiendo que se haga. Tenemos un modelo económico nuevo. Nos tenemos que adaptar. México va a salir adelante sumando esfuerzos, trabajadores, empleados, empleadores y gobierno. Nuestra fórmula mágica que hemos desarrollado en todo el país. Solamente quiero comentarles que hemos sido también aceptados que entrando el año tendremos reuniones ya en Palacio de Gobierno, en Palacio Nacional, para generar convenios con las empresas que vienen a hacer los desarrollos de infraestructura más importantes del país con inversión privada. Ahí vamos a estar presentes y todos nuestros trabajadores a nivel nacional tendrán trabajo. Esto es un mensaje que quiero que ustedes los lleven a su gente, a sus estados, que le digan que hay esperanza en México, que se olviden de la grilla, de la problemática política. Eso no hay que tomarlo en cuenta. Tenemos que buscar el futuro del país, como sumando todos los esfuerzos. Quiero que vayan a sus casas de regreso con un gran ánimo, que digan, México va a salir adelante. El próximo año todos tendremos empleo y el desarrollo económico de México nadie lo va a parar. Quiero que lleven un mensaje a todos, a sus agremiados, a sus familias, que esta Navidad y este Año Nuevo sean el mejor de muchos, porque el siguiente va a ser todavía 10 veces mejor. Vamos a estar económicamente fortalecidos y México va a ser un gran país. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades! Muchas felicidades, así será. Pues a esta gran familia nacional ya nadie la detiene. Yo quiero hacer un agradecimiento muy especial y muy merecido a mi jefe, el doctor Alejandro Plasencia Domínguez, a su paciencia, su templanza, su carácter y su energía. Y también pido que nos dirija unas palabras. Pues yo quiero agradecerle a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan hoy. Todos son nuestros invitados especiales, todos son nuestra familia, esta gran familia que es el Sindicato Nacional de Infraestructura. El apoyo de cada una de las secciones, muchísimas gracias. Sin ustedes no estaríamos aquí, sin el apoyo de todos los empresarios, de los amigos y de la familia. Básicamente yo quiero desearles muy bonitas fiestas, que disfruten con sus seres queridos, que estas fiestas sean llenas de amor y bendición para todos ustedes. Les agradezco mucho su presencia y los invitamos. Los invitamos a... perdón. Y le quiero ceder la palabra. Una colaboradora, tiene poquito con nosotros, pero tiene mucho ímpetu y muchas ganas
y mucha emoción por apoyar a los jóvenes también en este sindicato. Dame un punto de apoyo y moveré al mundo. Arquímenes. Agradezco al Víter por darme la oportunidad de presentar a los jóvenes del Sindicato Nacional de Infraestructura. Los jóvenes en México son la mayor fortaleza del país para competir, creer, crecer y triunfar. Me pongo a sus órdenes para crear estrategias a nivel nacional de manera conjunta con todas sus secciones. Soy Raquel López Padilla, muchas gracias. ¡Bravo! ¡Felicidades! Pues ahora sí los invitamos a ver un video que preparó la doctora con mucho cariño para todos ustedes de los momentos de este sindicato. Si nos acompañan allá, que es mejor la acústica, los que gusten. No, muy bien.